dame un break. ¡Me bailé! Wartekurt. Espera un momento. Espera un momento. Sí. ¿Cómo se dice? Wartekurt. Wartekurt. Déjenme apretar esto aquí. Déjenme ver. Aquí. ¿Sabes llegar, Yusi? Yo traje mi celular. Bueno, chicas, le presento a Orlen. Es de Puerto Rico. A ver si me recuerdo de dónde. De Ponce. Sí, de Ponce. Sí. Y mira la bebé, la más grandecita. Está bien, no te voy a grabar. Cómodo y le cogí una S porque pues ella está grande, una S le cogí, si no me equivoco es esta, la, a ver, S, y pues ahí es así, ok, 2.97, y se lo cogí también en negro, ¿ves? Aquí así, bien bonito. El mismo tamaño y el mismo precio. Y le cogí una camiseta. Ya esta camiseta yo se la dejo así para salir a, por ejemplo, si vamos a un sitio a comer rapidito, que vamos a ir a casa de una amistad, de esto con lo otro, eso se lo dejo así, como estas, ¿ven? Ya esta yo la he cogido para la casa, pero yo anteriormente la cogí así como para el diario. Para ir a comprar rapidito, lo que sea. ¿Ve? Esta. Y la tenían de todos los colores. Lo que los otros colores no me llamaban mucho la atención. A mí no me gustan muchos colores así tan extraños en los nenes. Como o tienen en violeta, en rosa, que, o sea, no rosa, sino fucsia, pink, vamos a decir así, como de este color. Pink. Pimp. Pink. Y pues no, yo no quería eso. ¿Para qué? No. Entonces ella tiene camisetas blancas que son tipo con tiranticos finitos aquí, que ya eso es para la casa. Entonces más estos dos está bien. Le pienso, si me salen bueno, después que yo los lave y eso, porque allí en Walmart tienen muchas ofertas, voy y le busco más. Pero quiero primero probar estos dos. A ver. A ver si no se ponen feos después de lavarlo, ¿verdad? Ah, déjame quitarle esto. Porque yo los lavo antes de ponérselo a la nena. Yo lavo la ropa. Yo no sé por dónde ha pasado toda esta cosa. En cuántos bichos le han pasado por de arriba. Ni que el tiempo que ha estado en un lager. Que es una... donde tienen todas esas cosas ahí en almacén. Eso es lager en alemán. Y pues yo prefiero lavar las cosas. Y huelen raro a ropa nueva. Y pues le lavo la ropita y después entonces ya se las pongo. Por eso les digo que no compré más, para saber cómo me salía después de lavarlo. Y pues nada, estoy contenta. Espero mañana ya se lo pueda poner. Y ahora me voy a recostar un ratico. Ay, a ver si me refresco porque llegamos. Denny salió nuevamente para... creo que fue a la casa. A la casa nueva. Y a chequear unas cosas. Pero yo no aguanto. No, yo dije no. Me quedo en la casa. Y la nena está jugando. Les voy a enseñar lo que se le compró a Justin. Se le mandó a pedir el otro juego que él quería, que era el Minecraft.
ese. Ay. Hola. Hola. ¿Estás jugando bien lindo, mami? Es muy chévere. Ah, sí, mi amor, ¿cómo no? ¿Por qué no vas a querer jugar? Ok, yo me siento aquí contigo. Ok, ok. Mamá. Ok. Yo cojo el caballo y tú la Barbie. Ya. Yeah. Okay. You made some Barbie and I made some Barbie. Ah, está bien. You felt over here. ¿Y a dónde se monta ella? ¿Ella puede manejar carro? Yeah. Mm-hmm. You can see your car? Okay. Esto es un Ford, ¿no? Vamos a recoger aquí la soguita que tiene. This is clean. Entonces, eso para limpiar aquí los cristales. Miren en qué clase troca. Esta es la mía. La mía y de Jada. Aguanta que la chica se quiere sentar en el carro. Ya. Coño. Hay que echar un poco de aceite. Ya, aceite. Aceite. Piso, aceite. Come on. Oh. A ver, vamos a cerrarlo. Cierralo. Ok. Ahí va la chica, miren. Solo Chichi. Bye bye. Bye bye. Wer hat geschrieben? Papa. Papa hat geschrieben. Ich will hier hab Papa geschrieben. Hola. Papá mandó algo, sí. Pero ya le explicará que lo que es, pero no lo entiendo. A ver, mami, déjame peinarme, bebé. Miren qué linda anda yo, Jada. Venga acá para enseñarte, ven. Hola. Hey, bájate eso, mamita. Ay, chica. Uy, me duele, me duele, me duele. ¿Me invitas, mamá? No, eso no me peina. Eso lo que voy a hacer es... Agua. Nada, no me hace nada. ¿Estás cuidando a la bebé? Yeah. ¿Sí? Ay, qué tranquilita está hoy. Ay, no, déjame no echarle mal dedo. Sí, papá tiene uno también. ¿Tiene un de este? Uh-huh. Lo tienen en el carro puesto. Yo lo que he visto lo que dice Baby Award. Ah, mira. Sí, ajá. Eso se lo hizo una suscriptora. Y se le puso el nombre ahí escrito. Bien chulo. Y ahora me dijo que me iba a mandar otro paquete con una muñeca hecha a la mano, pero bello. Ya son los trabajos bellos. A la Bruji mandó una caja y ahí había muchas cositas hechas a mano. A mí me fascina todas esas cosas. Y la Bruji hizo un trabajo bello. Imagínate que eso lo hizo a mano. Y yo contenta, lo tengo ahora en el carro. Si todo el mundo que lo vea, le digo, ese es de mi Bruji, ¿eh? Y ahora ella me dijo, ay, bueno, es más que no te mandé la cajita con la muñequita porque te vas a mudar. Yo le dije, no pasa nada, eso ellos no lo guardan allí. Yo pienso que ellos guardan los paqueticos, ¿eh? Se supone. Se supone. Dime. Si no te lo guardan, te lo mandan para el correo. Y tú no quieres recoger, no hay correo. Sí, pero ¿y cómo sé entonces que ellos me... Cuando tú vas a la oficina, ellos una te dicen, tarjeta. Ah, lo devolvieron al correo. Estás contenta. Ya. Eso me gusta. Eso me gusta. ¿Y la bebé está durmiendo, mami? ¿Ay? ¿No? ¿Está despierta? Ya. Ay. Mírenle los zapatos a Limaile, mire. Está moderna. Ven acá, Limaile. ¿Tienes papel de vacunas, Jada? Sí. Goldie, está sudadita, ¿eh?
Mañana no, aquí está la mujer pelo. Ay, los rizos, los rizos resaltan. ¡Cordy! Aquí no hay pelos lacios, olvídate de eso. La mía es lacio, el chuligo. El mío es lacio. ¡Vengan! Yo vine con Denny y me trajo. Y este piso no estaba aquí. Mil veces mejor. Sí, porque así si se cae no se pela tanto. Sí. Ya. Ya, tú doftes. Begin de arriba, ¿ok? Nein, 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 das ist viel zu gefährlich. Warte mal einen Moment, bitte. Ich hab das Baby. Miren, si se recuerdan, aquí fue donde yo vine con Denny. Y miren a la gordita. Miren a Orlencita. Miren qué piecito. Que sí, mami, sí. ¿Qué pasó, mamá, eh? ¿Estás mirando para la cámara? Venga, Cali, bailé. Sal del sol, ven. El amarillo es mío, ¿eh? El amarillo es el color mío. Miren este pedacito, miren. ¡Qué lindo! Vamos. ¡Uy! Vamos, mamita. Vamos, vamos, mamita. No. Corre, ven. Leida. Vamos, Limale. Vamos. Come. Come. Ay, 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 ay. Wir gehen zum Auto. Hier lang, hier lang, hier lang. Vamos, Imale, corre. Come. Jaida. Ah. Jay. ¡Cambie quién! Pues nada, ya miramos todo lo que nos hacía falta para inscribir a los nenes o a las nenas. Y vamos a tomar un poquito de café. Y entonces volvemos con los documentos, ¿no? Fuimos un ratico al parque, como pudieron ver. Eso es adentro de la base, bien bonito, bien tranquilito y limpio. Ahora llegamos aquí, me voy a aprender a cocinar rapidito de un pronto, porque ya van a ser la 1 de la tarde y yo creo que mi esposo llega hoy temprano. Y pues nada, quiero terminar con la cocinadera temprano. Y pues nada, voy a ver si mi mamá qué hace, para hablar con ella un ratico. Hablé la última vez el sábado y pues nada, ella tiene libre y voy a hablar un ratico con ella, porque estos 2 días no he hablado nada, nada, nada. Ay, tengo una bobera así encima, chicas. Y Orlein tenía la clima y en el tiempo que estuve en el carro de ella me duele ahora, me siento como la garganta reseca. Y eso que traía agua, y me tomé un poquito de agua, pero a mí me da rápido con el clima en lag. Ok, este es mi sistema. Esto tengo que yo eliminarlo de acá. Subamos para acá. Vamos a dejarlo aquí. Las cosas que van a ver aquí es para eliminar. Ok. Aquí así. Todo eso que ven ahí lo voy a eliminar. No sé.
pero voy a eliminarlo. Las cosas que ven aquí son tanto los cubiertos, que esto no me gustan para nada, así que hay que acabarlos. Por eso decidí también de que empacar todas las cosas y pues, ven, usar esto. Está malo, pero bueno, da igual. La cosa es gastarlo porque no me gustan para nada, ¿no? Entonces aquí tengo dos paquetes, más este paquete grande de plato y de bebé. Entonces aquí tengo más papel para seguir empacando. Lo voy a dejar ahí. Miren, aquí tengo mi cartón, que es de estas jarras así, una jarra, bueno, no sé cómo se le dice, crew, se dice así, de, para hacer punch o hacer refresco o limonada, ¿no? Y entonces, pues nada, aquí yo conservé lo que es el cartón y lo voy a echar allá adentro. Tengo que limpiarlo otra vez. ¿Ven? Y pues nada, ahí está. Esto se va a quedar porque mi café lo necesito. Los cuchillos. Y para el papel que siempre se necesita. Allá abajo voy a poner todo lo que son así como gereches. Son como... todo lo que sean así como máquina de... de hacer el shake. La tostadora, etc. Todo lo que sea máquina lo voy a poner ahí. Entonces aquí, ¿ven? Todo limpiecito. Entonces, ya limpié esta meseta. Organicé esto y esto se está secando para la nena. Aquí, como les había dicho, ¿está? Lea. Y ya acabo de echar todo aquí. Ven que yo tengo otros vasos mejores. Estos los compré. Son mejores. Y también tengo otros cubiertos que son también mejores porque son más fuertes. Parecen como de verdad, ¿ven? Y pues tengo un paquete grandísimo que lo compré en Sam's. Y quiero gastar los otros por eso mismo. Entonces, pues aquí va té, cornflakes, todo lo que sea desayuno y cakes, merienditas, etc. ¿No? Y pues nada, aquí tengo mi trapito. Aquí tengo una tasche, que es como un... ¡ay, que se me olvida! Maletincito chiquitico así, ¿no? De tela. Ahí es donde voy a echar, por ejemplo, todas estas cosas así de comer. ¿Ok? Todas esas cosas pesadas pues se llevan así en la mano, en el carro, nosotros mismos. Y pues, así se va desarrollando, chica. Ya todo está limpiecito. Entonces, bueno, allí tengo que fregar y tengo que empezar a cocinar. Después, mira, ya todo, la Jadita estaba, Jade estaba pasándole la escoba. Y les quería enseñar. Ahí puse la mesa por el momento porque, bueno, yo dije, para que no esté en el medio y coger este espacio de aquí, chica, quiero cogerlo para poner lo que son las cosas que queramos llevarnos. Miren, ya hice dos cajas. Miren, esta caja fue de los vasos, medicina y sazón, todas esas cosas de la parte de arriba. Esta chica es de la soya, cosas de hacer dulce, etc. Cubierto y todo eso. Aquí en este bolso, que todavía me falta aquí, puede echar cosas, miren. Quiero echar esto. Aquí están las cosas de cristales, que de verdad no quiero echar en una caja, porque primero pesa, y en segundo se me puede romper. Y todo eso es de cristal. Le puse así un poco de papel, pero bueno. De todas formas, lo puse aquí, que esto es para ir a comprar. Y aquí yo lo que voy a echar son las cosas que estaban allá, que lo voy a utilizar por el momento. Ya al final de irnos, los voy a echar aquí. Como los sazones y todas esas cosas que voy a utilizar para los últimos días. Lo voy a poner aquí y así mismo me lo llevo. Entonces, pues nada. Ahí vamos a poner el frutero, que ya lo vacié. Y voy a seguir, chica, voy a seguir. Porque si no, no termino en el día de hoy.
Y bueno, chicas, miren, así se va desarrollando la mudanza de, bueno, las cosas de la cocina. Ahí estoy haciendo ya de un pronto. Hice así y miren. Ay, estoy cansada. Vamos a empezar acá. Miren. Ya quité. Estos son los productos de lavar. Aquí va mi shisha. Allí todavía tengo papel para empacar. Que lo voy a guardar. Mis cosas de así de colcha, que eso lo voy a meter en saco. Aquí está el último cartón, que esto va a ser para las cosas de baño, ¿ok? El frío es lo último, porque ahí está la comida. Hasta que no tengamos la llave de la casa, nos vamos a sacar toda la comida de aquí para poderla meter en el otro frío que tenemos allá. Ya cogí las papas de aquí. Ya ven, yo voy a estar ahora cocinando y utilizando las últimas cosas que nosotros tenemos en casa, para así no llevarnos tantas cosas. Entonces, pues nada, por eso no hemos hecho la compra del mes, porque no es justo que tengamos que entonces cargar con tanta comida para allá. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, aquí solamente están los jugos. Ya limpié ahí adentro. Y esto aquí, que eso va a ser ya lo último. Ahorita yo cojo otra cajita, porque no tengo espacio allí. Eso si no pesa un quintal y no puede ni un hombre con esa caja. Ahí está jugando Jada, por eso la van a sentir. Vamos a apagar acá. Aquí sí. Entonces ya cogí otro saco para ir botando cosas. Ya limpié la meseta. Miren, ya fregué todo. Y aquí voy a sacarles esto. Ya fregué todo, como pueden ver. Lo que hice fue que cogí estos sacos de la basura, que son bastante grandes, y eché todos los kissen del sofá. Y entonces, pues nada, eché ahí en el saco los cojines del sofá. Y saqué, esto estaba abajo del lavamanos de aquí de la cocina. Entonces, sí, porque ahí es donde yo tengo todas las cosas de lo que es limpiar, etcétera, para tenerlo siempre a la mano. No me gusta tenerlo en un baño o en otro lugar. Entonces, pues nada, aquí tengo recogedor, que es para afuera, un recogedor para afuera. Tengo el recogedor este rojo, que es para dentro de la casa. Y pues nada, tengo algunas cosas. Esto lo saqué todo y lo limpié por dentro. Y volví a poner las cositas. Aquí tengo cloro, esto para limpiar el piso, para el baño, cloro. Este que es algo como un cloro, sí, pero es fantastic. Esto para las ventanas. Y bueno, mi base, que sí me la llevo, que es bastante cara. Y me fue de mi esposo. Y esto es para quitarle la cal a las a todo lo que son las café machines y etcétera. Eso lo traje yo de Alemania. Son buenísimos. Así de económicas, sí son de bueno. Entonces, pues nada, ahí lo tengo. Y esto lo puse aquí, chicas. Ustedes saben por qué. Porque ya quiero tener los armarios vacíos, limpios por dentro. Y cuando toque el momento de decir voy a limpiar la otra casa, cojo mi cestica y me la llevo y limpio la casa. Tengo otras cosas para limpiar que las voy a poner también aquí. Y para tenerlo todo a la mano. Voy a seguir con el proceso de todo esto aquí. A ver si termino hoy por lo menos una gran cantidad de cosas. Y en el día de hoy va a haber papita, así como purecito, calabaza, pimiento y papa completa, pero no me eché. Entonces, pollo asado, está riquísimo, está súper riquísimo. Y esta es mi porción, ahí están mis chiquitos comiendo. Sí, cómanselo todo, ¿ok? ¿Está rico, Jady? Ay, con ese pelambre metí en la cara. ¿Está rico? Conocer un poquito más. ¿Qué les iba diciendo? Pues nada, les voy a dejar el link aquí o en la cajita de información, donde podrán ver los links directos a los canales, ¿no? Les voy a enseñar primero los maquillajes y después les voy a enseñar las cositas que compré para la casa. Me cogí estos pañitos. Tengo de Balea, pero me gusta tener los de acá también para ir probando, para cuando se me acaben aquellos, yo también saber una opción, hasta que yo tenga los otros de Balea otra vez, porque yo utilizo los de Balea o los de Nivea también, los azules.
o esto que estoy probando, ¿no? Entonces ya probé uno y quería probar este en verde, el otro es azulito y es de esta marca. Me llamó la atención porque trae bastante producto adentro. Miren, los otros no son tan grandecitos. Y es para la cara. Tiene vitamina, sensitive. Y pues me gusta esta manera que siempre me ha gustado y siempre me lo he comprado así. Ahí van a oír a Jadita, que está jugando. Me compré, ya le quité el plástico porque lo enseñé en el live también. Rapidito la chica. Esto, miren, lo pueden tener así cerradito. Es de la marca Milani. Y son unas brochitas que es perfectamente para lo que es tu cartera o para viaje. O si también la quieres usar en la casa, también la puedes usar. Les voy a enseñar el tamañito para que ustedes más o menos tengan como una noción de qué tamaño son. Y no sé, y después no piense que, ay, qué mal, lo compré y estaba muy chiquita. Son, miren, de este tamaño, así más o menos un poquito más grande que mi dedo. No tengo los dedos tan grandes tampoco, pero sí es suficiente, miren. Lo coges aquí, así. Son bien suavecitas, los pelitos son bien suavecitos, miren. Suavecito, suavecito, yo los encuentro suavecitos. Entonces vas a tener uno para difuminar, uno para aplicar y uno para detalles. Quiere decir que también puedes difuminar con él más preciso porque es más chiquitico y los pelitos son más corticos. Así que quiere decir que eso es más durito, así como más firme. Entonces puedes utilizarlo tanto para hacerle al ojo un highlight así como aquí en Atlántico. O entonces para difuminar, yo lo utilizaría más para la parte de abajo que es más pequeño y pues tengo que trabajar más, ¿no? Con un pincel más pequeñito. Mami, bata un momento, ¿ok? ¿Ok? Mami, es gleich fertig. ¿Canso un momento, bata? Ok. Entonces, pues nada, es perfectamente, lo puedes dejar así y ponerlo en tu cartera o llevártelo de viaje o lo que sea. Si tienes una carterita, mucho mejor, pero este lo vas a encontrar en Walmart por 11 pesos, creo. Pero son tres y son suavecitos. De veras que la suavidad de los pelitos vale la pena. Cogí un blush de Milani. Ya tengo tres. Soy fanática de Milani en el sentido de los blush. Y compré otras cositas de Milani que la tengo allá en el baño. Que tengo que todavía enseñárselas y de veras que siempre se me olvida. Y pues nada. Este blush es bello. Ay, pero difícil de abrir. Son, mira. Pero es bueno porque bueno, así no se abre tan fácil. A ver, déjenme ver qué número es. Este es el número 02 Rose. A ver. Rosé de oro. Rosé de oro. Este. No se ve casi, pero bueno. Es el número 2 Rosé de oro. Es como un tono así como pichí. Ya le estaba diciendo en el live. Es bastante bonito. Y miren, es así. Yo lo voy a aplicar aquí. Bien pigmentoso, así que tengan cuidado porque hay un poquito nada más. Miren. Este aquí. Es bello, es bello, 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 bello. Entonces lo que me gusta a mí es que trae un pincelito que en realidad no lo uso porque no sé, no me gusta. Y trae su espejito, me encanta eso. Ya con esto, ya tienes un espejo y una cosita para la cartera. Muy bien. Entonces compré este highlighter de Wet n Wild. Yo no compro muchos productos Milani y Wet n Wild porque no lo tenía en Alemania. Entonces aquí pues ya es más fácil de obtener. Y pues entonces este me cayó los ojos y quería probarlo porque lo vi bastante precioso. Muy llamativo ahí, Quizá no se notó mucho en la cámara, pero sí. Y el diseño de adelante está precioso. Me gusta en lo personal. Este se llama Megaglow Lusa Highlight. O sea, es bien, es suelto. Ahí yo le quité el papelito ya, el plástico. Por eso lo van a ver así. Entonces vamos a hacerle un swatch para que ustedes de este poquitico. Miren que es un poquitico nada más. Y para que ustedes vean. Es así. Es bastante llamativo. Pero es bien finito, ¿ok?
no es una cosa que sea muy gorda ni nada de eso. Y me gustó bastante, miren. Lo que mucho cuidado porque extiende a como... Es un plateado así, blanquito, plateado, así como que no. Y tienen que tener cuidado porque ese tipo de highlighter no le va a todo el mundo, ¿no? Entonces, si le gusta, está bien. Yo me aplico también lo que a mí me guste, de verdad. Y lo que yo me sienta como que cómoda, eso es lo más importante. Si a usted le gusta algo, póngaselo. Hágase usted feliz, que nadie más lo va a hacer por usted si usted no lo hace. Así que, si a usted le gusta algo, si a usted le gusta maquillarse y lo que tiene es miedo de maquillarse, practique. Practique entonces en casa y ya cuando se sienta segura, póngase su maquillaje bonito, arréglese y salga. No tenga miedo, no tenga miedo, que aquí todo el mundo aprende. Así que está muy bello, me encanta. Mira. Espero que lo puedan ver bien. Y bueno, este es el primer producto de así, en realidad, de Wet n Wild que tengo. Porque no tenía Wet n Wild en Alemania. A no ser que se eran los... ¿saben dónde sacaron Wet n Wild? Pero en donde yo vivía, no vendían maquillaje en Essentia. En algunos Essentia en Alemania van a encontrar Wet n Wild que sacaron y lo pusieron allí en un estantito así. Pero eso era en Ansbach, Schweinfurt, Nürnberg, o sea, pueblos grandes. En los pequeños no lo vas a encontrar. En Westport tampoco lo encontré yo. No me recuerdo haberlo visto. Y no es en todos los S. Pero venden Wet n Wild así o online. Pero a mí no me gusta comprar online, sinceramente. A no ser que ya yo sepa cómo es el producto. Milani tampoco lo vas a ver mucho allá. Entonces por eso yo estoy aprovechando de probar cosas nuevas. Y pues nada. Yo en base sí no, y primer no lo he probado, pero en highlighter sí me gustaría probar. Entonces me compré otro labial, la fanática labiales, en acabados de mate. Este de Maybelline, saben que yo soy fanática a los labiales de estos de mate, y los de Maybelline son una buena opción más económica. Yo tengo ya hasta ahora 4. Tengo uno rojo, tengo uno rosita, tengo uno nude y este. Este es el número 95. No se ve. Porque estoy ahora en otro sitio y la luz me queda de atrás. Y cuando la luz me da la parte de atrás, es que estoy desarmando la cocina. Entonces por eso aquí es donde tengo más espacio. Por eso discúlpenme. 95. Y se llama... Visionary, así se llama. Y bueno, es así como medio grisoso. Y es este. ¿Ven que ven brillo? Pero miren esto. Miren esto. Y se le ve como un tipo glosecito. Miren. ¿Ven? Pero ese lleva ya ratico porque hice el live y ahí me lo dejé todavía en la mano. Y esto yo me lo puse en Walmart. Lo siento. Tengo que probar mis productos. Pero el mismo que cogí para eso, el mismo lo compré. So, porque no tienen testa. Eso es lo que no me gusta aquí. No tienen las cositas para probarlo. Entonces todo el mundo lo abre, todo el mundo lo prueba, todo el mundo esto. Pero como yo me estaba ya segura que yo lo iba a comprar porque me encantó el color, yo lo primero que hago es esto. Miren. Esto es el mismo color que... Porque a veces el color de aquí del plástico es más bello que lo que trae adentro. Y ya yo sé cómo es la textura. O sea, si me gustaba el color, me iba a gustar ya el producto así que ya yo tengo. Y entonces pues nada, decidí aplicarlo ahí para verle más el color. Y pues me lo compré. JD, sal del baño. Ah, ok, mami, está bien. Entonces me compré mi máscara de pestañas, que veo que aquí son bien pequeñas. Allá son el doble, pero te cobran el doble. Esta. Si quieren saber de máscara de pestaña económica, mía, favorita, es esta. Tiene un encaje aquí. La que tiene el encajito o tiene el encaje entonces en aquí así en la máscara.
La mía de Alemania la tiene en la máscara, no la tiene aquí en el papelito, en el cartoncito. Esta es una buena opción económica. Entonces, pues nada, eso fue lo que compré en Walmart de maquillaje. Ahora les voy a enseñar lo que es las cositas que compré para el hogar.